Bienvenidos a una transmisión de la Academia Mexicana de Ciencias. Esta vez estamos en la serie Un Mundo con Ciencia. Esto es una colaboración que tiene la Academia Mexicana de Ciencias con L'Oréal México. Les recordamos que tenemos los diferentes chats por los cuales se puede compartir con nosotros sus preguntas, comentarios con nuestra invitada este día. Vamos a iniciar con la transmisión del video de la efeméride del mes de septiembre. Adelante, Lalo. La capa de ozono es una capa de gas que protege la Tierra de los rayos ultravioleta del Sol. Estos rayos pueden dañar la piel, causar cáncer. En la década de los 80, los científicos descubrieron que la capa de ozono se estaba agotando. Esto se debió a las emisiones de sustancias químicas llamadas clorofluorocarbonos, los llamados CFC. Los CFC se utilizaban en una variedad de productos como refrigeradores, aire acondicionado, espumas de poliuretano y aerosoles. En 1987, un 16 de septiembre, se firmó el Protocolo de Montreal, un acuerdo internacional para proteger la capa de ozono. El protocolo prohibió la producción y uso de los CFC. Gracias al protocolo de Montreal, la capa de ozono está empezando a recuperarse. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer, por lo cual cada 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de Preservación de la Capa de Ozono. Este día es una oportunidad para recordar la importancia de proteger la capa de ozono y tomar medidas para ayudar a su recuperación. Hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a proteger la capa de ozono. Por ejemplo, reducir el consumo de productos que contienen CFCs, reciclar y reutilizar los productos que ya no usamos, elegir productos que sean respetuosos con el medio ambiente. Al trabajar juntos, podemos ayudar a proteger la capa de ozono para las futuras generaciones. La capa de ozono es un recurso vital para la vida de la Tierra. Al proteger la capa de ozono, estamos protegiendo nuestro planeta. Qué bonita cápsula, gracias, Walter. Muy buenas tardes a todas y a todas. Mi nombre es Liliana Quintanar Vera y junto con mi colega Aliesha González les damos la bienvenida a este segundo programa de la tercera temporada de Tu Mundo Conciencia. Un espacio donde visualizamos la labor científica de las mexicanas y también fomentar las vocaciones científicas en las y los más jóvenes en nuestro país y de habla hispana en general, ¿verdad, Aliesha? Claro que sí, Lilo. Como siempre, queremos agradecer a L'Oréal México y a la Academia Mexicana de Ciencias por el apoyo para organizar estos programas de Tu Mundo Conciencia. Y vamos a hacer la de suspenso de la super invitada que tenemos hoy. Y ya nos echaron de cabeza. ¿A quién tenemos, Aliesha? Ah, sí. Mira, hoy estamos muy contentas porque además de la excelente labor científica de quien nos acompaña el día de hoy dentro del campo de la astronomía, también ha sido ya una férrea luchadora por el reconocimiento de la labor de las científicas y científicos mexicanos. Y eso siempre se lo voy a reconocer. Pero además de gran investigadora, gran astrónoma, pero además ayudarnos siempre reconociendo nuestro trabajo. Pero además es que es pieza fundamental de este proyecto y tú lo sabes, ¿no? Y Walter lo sabe y Lalo lo sabe. Sin nuestra invitada, este proyecto no hubiera arrancado. Y entonces, bueno, pues estamos felices de que la doctora Susana Lizano Soberón el día de hoy esté con nosotras y nos acompañe. Susana, qué gustazo tenerte aquí. Bienvenida. Ay, pues el gusto es mío, me da mucho gusto verla. Siempre me encantó este ciclo que ustedes iniciaron hace ya, pues, 2 años, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que es muy bonito ver cómo han tenido... le han dado frescura a esta forma de hacer pues la divulgación de la ciencia. A mí me encanta. Gracias por la invitación.
Bien contentas de tenerte. Y bueno, pues siempre empezamos este programa preguntándoles a nuestras invitadas, ¿cómo fue su infancia? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Bueno, yo nací en México, pero mi papá era costarricense. Entonces, pues desde niña, desde muy pequeña, viví con mis hermanos y mi mamá en Costa Rica, hasta que tenía, pues yo iba a cumplir 15 años. Nos vinimos definitivamente a vivir a México. Así que, pues mi corazón también está en Costa Rica y tengo amigos todavía de la infancia, de la época de la primaria que pasé allá y parte de la secundaria. Entonces, pura vida, Susi. Pura vida. Es un país muy lindo, la verdad. Muy lindo. No se te nota ningún acento. Pues, siempre hablábamos raro en Costa Rica, porque en mi casa mi mamá hablaba con su acento. Y creo que durante un tiempo lo hablaba también de forma distinta en México, pero ya se me quitó todo. Oye. Yo recuerdo muy bien cuando era niña que el acento de los mexicanos, porque pues había una gran comunidad mexicana en Costa Rica, era muy marcado y muy cantado. Posiblemente yo ya lo tengo y ya no me doy cuenta. Pues no, parece que no, pero qué dato interesante. Yo no sabía que tenías, que la mitad de tu corazón era tico y la mitad mexicana. Esa foto, sí. Entonces, que ahorita nos están mostrando, ¿fue tomada en Costa Rica? En Costa Rica, sí. Estaba en la primaria, en el kinder, yo creo. Ay, qué linda. Oye, ¿cuántos hermanos tienes, Susi? Tengo un hermano mayor y una hermana menor. De hecho, mi hermana estudió investigaciones biomédicas y creo que te conoce muy bien, Aliesha. Sí, es una buena y amiga. Y posiblemente, no sé si también a Liliana, ella trabaja en cancerología, en el Instituto de Cancerología. Una buena amiga y una buena colega. Y es una buena investigadora, muy buena también, como ustedes. Oye, y además de, bueno, supongo que, o sea, que tú seas científica fue un role model para tu hermanita, ¿no? Pero, ¿a ti qué te inspiró? La verdad es que no había, bueno, sí, tengo un tío muy, muy famoso, Guillermo Soberón, que era científico, pero digamos, bueno, él fue un científico muy reconocido en México, en el área también de biomédicas y el área de salud, hizo muchas cosas importantes. Pero cuando yo era niña, a mí me encantaban todas las materias que no había que aprender de memoria, y eso quiere decir, pues, las ciencias y las matemáticas. Y yo creo que eso fue lo que definió mi vocación, porque, digamos, era yo muy niña cuando empezaba yo a estudiar todas estas cosas. Estaba yo en una escuela muy bonita también, en donde a uno lo dejaban adelantarse si quería adelantarse en las materias que te gustaban. Y cuando llegué a México y ya estudié aquí creo que un año de secundaria y la preparatoria, pues yo pensaba que sí, que lo que yo quería estudiar era algo así como divertido, ¿no? Y divertido son estas matemáticas o física. También me gustaba la química, pero había que aprenderse muchas fórmulas. Nos dirá Liliana. Pero me gustaban los procesos químicos, claro. Yo lo mismo digo de la biología, hay que aprenderse muchas cosas. Bueno, y también de la física, ¿no? Hay fórmulas ahí que si no te las sabes no llegas a la respuesta. Sí, puede ser. Oye, pero en todos lados hay que aprender cosas. Sí, seguro. Pero cuando te gusta, ni trabajo te cuesta, ¿no? O sea, estoy bien convencida. Oye, pero qué, o sea, ya tú dijiste a mí, ciencias exactas, esto es lo mío, es lo que me gusta. Pero ¿por qué astronomía? O sea, si veías las estrellas, no, esto es lo máximo. La verdad es que no veía yo las estrellas. A mí me gustaba la física y las matemáticas, y yo entré a la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, pues fui aprendiendo las cosas básicas de física y matemáticas, y cuando ya iba yo como en quinto semestre, dije, ups, ¿qué voy a hacer? Entonces,
me gustaba mucho las matemáticas, pero yo pensaba que no, que pues tenía que investigar más sobre la física porque llevé maestros muy buenos en los cursos de matemáticas. Y entonces dije, bueno, me voy a dar un par de semestres de materias de física para ver qué me gusta. Y en esa búsqueda, la verdad es que llevé muchísimas materias optativas para tratar de ver a qué me podía yo dedicar. Incluso hice cosas así como, fui becaria en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Pensaba que quería hacer algo aplicado, pero la verdad es que nunca se me dio en los laboratorios. Cuando yo estaba en el laboratorio de electrónica y tenía que hacer un aparato, siempre me faltaba encontrar la Tierra. Hacía todo lo que tenía que hacer y no funcionaba. Y llegaba el ayudante y decía, ah, es que no has puesto la Tierra yo. Entonces, incluso estuve ahí un semestre y además tembló en Oaxaca en esa época y los ingenieros con los que yo estaba, de ayudante, fueron a Oaxaca. Entonces me quedé sola con muchos libros y dije, no, mejor me regreso a otra materia de física. Finalmente yo acabé haciendo mi tesis de licenciatura en un área que se llama estado sólido o materiales, hoy en día creo que se llama más bien materiales, que estudia cómo están, desde el punto de vista de la física, cómo están hechos los materiales, por qué se comportan, cómo se comportan. Y bueno, hice esta tesis, pero mis amigos todos estaban en astronomía. Y yo seguía así como medio inquieta de que no era exactamente lo mío lo que yo estaba haciendo. Entonces, tuve una clase muy bonita con un investigador buenísimo que se llama Jorge Cantó, que está en el Instituto de Astronomía, en donde él, pues con ecuaciones que a mí me encantaban, explicaba lo que se llama cómo se mueven los gases en el universo, de lo que vamos a hablar el día de hoy, en nubes que hay en el plano de la galaxia, y describía con estas ecuaciones pues muchos fenómenos que se observaban. Yo no sabía nada de la parte observacional, pero me parecía un mundo así realmente apasionante. Entonces yo dije, yo voy a hacer esto. Y eso fue casi el último curso que llevé yo de la carrera de física. Acabé, por supuesto, la licenciatura con mi tesis en estado sólido, pero pues busqué hacer un doctorado ya en astronomía. En esa época no existía un doctorado en México. Había que, la gente que trabajaba en astronomía tenía que ir al extranjero a hacer un doctorado y regresar a México. Y eso fue lo que busqué junto con varios amigos que estaban ahí en astronomía, que ellos sí, desde chiquitos veían el cielo y les fascinaba y se preguntaban. Pero yo debo decir que llegué a la astronomía a través de las ecuaciones, de las matemáticas. O sea que te contagiaron tus amigos de aquel tiempo y pasaste de estado sólido a las estrellas. Pasé a las estrellas y entonces ya me fui yo, tuve mucha suerte porque en esa época obtuve una beca para estudiar en la Universidad de California en Berkeley, en la maestría y el doctorado. Esa fue pues una beca muy generosa por parte de la UNAM. Y debo decir que sin esa beca yo no hubiera podido estudiar fuera. Entonces fue pues abrir un mundo maravilloso. Debo decir que cuando yo llegué a estudiar la maestría fue como un salto al agua, a un lenguaje desconocido, a un mundo desconocido. Yo no tenía pues muchos antecedentes en mi formación de astronomía, cosa que hoy en día los jóvenes sí tienen en la licenciatura cursos de astronomía. Yo tenía un solo curso del cual yo había sido ayudante, de hecho, con el doctor Manuel Painberg, que es una persona maravillosa. Y yo fui su ayudante en la licenciatura, pero esa era toda mi información sobre la astronomía. Entonces, al principio yo decía, bueno, ¿qué es esto? La física es así, la física es como que se aplica a distintos campos y cada vez que uno entra a un campo tiene que aprender un lenguaje. Yo no sé si eso les pasa también en la química o les pasa también en el área biomédica, pero bueno, pues sobreviví, me eché al agua y sobreviví. Echaste un clavado a las estrellas. Genial, genial, Susana, muchas gracias.
Pues ahora creo que vamos a pasar a la cápsula de la científica de hoy y ahorita seguimos conversando con Susana. Adelante, Lalo. Hoy hablamos de una científica que dedicó su vida al estudio de las plantas y que incluso tiene una canción en su honor. La doctora Bravo sabe ser amiga de los candelabros y de los teteches, órganos gigantes, reinas de la noche, nopal de lengüita, pitayo de mayo, qué flor tan bonita, creo que me desmayo. Elia Bravo nació el 30 de septiembre de 1901 en la entonces Villa de Mixcoac, en la Ciudad de México. En ese entonces, esa zona de la ciudad era un lomerío de pinos y encinos, desde donde se podía ver el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Elia Bravo fue una buena estudiante que recibió un diploma de aprovechamiento firmado por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, y el secretario de Justicia e Instrucción Pública, Justo Sierra. Su padre fue fusilado en 1913 en el Cerro del Tepeyac y él ingresó 5 años más tarde a la Escuela Nacional Preparatoria ubicada en aquel entonces en el actual Museo de San Ildefonso. Allí tuvo oportunidad de presenciar cómo Diego Rivera y José Clemente Orozco pintaban algunos murales en el edificio de su escuela. Luego del bachillerato comenzó a estudiar medicina, pero cuando tenía 23 años, la Universidad Nacional Autónoma de México abrió la licenciatura en biología, en la cual se inscribió y se convirtió en la primera bióloga titulada de todo el país. Aunque en sus inicios se interesó en el estudio de los protozoarios, pronto encontró su pasión en el mundo de las plantas, particularmente en las cactáceas. Su tesis fue un estudio de las que habitan en la zona de Tehuacán, Puebla. En 1937 publicó su monografía Las cactáceas de México y luego de un tiempo de retiro, en 1950 regresó a la investigación primero en el Instituto Politécnico Nacional y luego en el Instituto de Biología de la UNAM, donde se convirtió en cofundadora del Jardín Botánico de esta casa universitaria. También fue fundadora de la Sociedad Mexicana de Cactología y en 1980 recibió el Cactus de Oro, un reconocimiento otorgado por el Principado de Mónaco por sus esfuerzos en el estudio de las cactáceas. Su obra científica abarca 160 publicaciones, 60 descripciones taxonómicas y 59 cambios de nomenclatura. Murió con casi 100 años de edad, sabiendo que, en sus propias palabras, el motivo de mi vida fue la biología y las cactáceas. Dediqué casi mis 100 años a mi ciencia preciosa. Gracias a ella vivimos, gracias a ella conocemos la naturaleza de la que somos parte. La gran Elia Bravo, maravilloso. Qué bonita cápsula. Sí, qué bonita cápsula, muchas gracias, Lalo. Mujeres siempre. Oye, Alishi, me quedé pensando que habría que tener más sinergia con cantantes. ¿No? Así como está. Ah, sí, estaría padre, ¿eh? No sé qué les parezca mi voz, pero, o la de Lil, pero luego vemos. Yo estoy tomando clases de canto, ¿eh? Ah, muy bien, perfecto. Pues entonces por ahí podríamos empezar, ¿por qué no? Oigan, pues le quiero recordar a nuestro auditorio que tenemos formas en las que ellos pueden preguntarle a Susana las dudas que tengan. Estos canales pueden ser a través de Facebook, a través de YouTube o a través del chat de WhatsApp, que en un momento aparecerá en el listoncito que va ahí a pasar, en un listoncito amarillo que está debajo. Entonces, bueno, pues ahorita aparecerá ese número de WhatsApp para que puedan ponerse en contacto con nosotras. Oye, Susi, pues entonces ya entremos en materia, porque qué emoción. Yo el otro día que teníamos la oportunidad de conversar decía que mi otra carrera científica seguro sí hubiera sido astronomía, porque yo sí fui muy fan de Carl Sagan siendo muy pequeña. Y después ya me tocó Neil deGrasse, que vendría después también a hacer esta enorme labor de divulgación con este programa Cosmos, que tuvo como una primera temporada con Carl Sagan y después con Neil deGrasse. Entonces yo sí era esa niña de, pero el telescopio, pero la estrella, pero todo, porque mi papá es físico y también es un amante de la astronomía. Entonces, bueno, pues entremos de lleno a este tema que me parece por demás apasionante. Tenías un material que querías compartir con nosotros, ¿no? Adelante. Sí, se los voy a compartir. Pues le voy a poner aquí al lado. Y yo, aquí está. Díganme nada más si se ve en imagen completa, porque yo ya no las veo a ustedes. Sí, sí se ve. Sí, ya lo estamos viendo. Bueno, yo quiero hablarles sobre la búsqueda de otros mundos y a tu comentario de que tú tenías mucho interés en la astronomía, Aliesha. Debo decir que yo
soy una apasionada lectora de la ciencia ficción, desde joven, desde niña. Así que también por ahí fue una forma de aproximarme a la astronomía, pero lo que a mí me parecía más interesante era cómo la física y las matemáticas pueden describir lo que sucede en el cosmos. Eso es lo que a mí me apasiona de la astronomía. No solamente la belleza, que vamos a ver imágenes muy lindas, sino poder explicar las cosas de esa manera. Claro, una aproximación, porque la realidad es muy compleja, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que yo les quería decir es que vamos a hablar de la búsqueda de otros mundos, pero para entender un poco esto, primero les quiero decir cómo se forman las estrellas. Es muy breve en esta pequeña caricatura que ustedes ven aquí. En nuestra galaxia es una galaxia donde hay material que gira en un plano alrededor del centro galáctico, donde no sé si han escuchado que hay un hoyo negro que, con muchísima masa, con 4 millones de veces la masa del Sol. Y además hay estrellas viejas en el bulbo galáctico. Pero este material que gira alrededor del centro de la galaxia, pues consta de estrellas y de mucho gas, muchísimo gas, una gran cantidad de gas, que es material para formar nuevas estrellas. Entonces, básicamente, imagínense un pedacito de estas nubes de gas, como el que está aquí dibujado, y ese gas, por su propia gravedad, va adentro de la nube, van a empezar a colapsarse pequeñas regiones como las que están aquí pintadas en azul clarito. Y en esas regiones el colapso gravitacional va a hacer que caiga mucho material hacia el centro y se va a formar de esta forma una estrella que pasa por distintas fases. Le llamamos protoestrella cuando es muy joven. Pero lo interesante es que no solamente se forma la estrella, aquí lo que estamos haciendo a la derecha es ver como la parte interna de uno de estos pequeñas bolsitas de la nube, y entonces gravitacionalmente le cae material a la estrella, pero ese material tiene lo que se llama momento angular, y quiere decir que está girando también ese material, esa nube. Y eso, ¿qué es lo que sucede? Imagínense una bailarina o una patinadora. Una patinadora que va en el hielo y de repente gira, y cuando se extiende los brazos y gira, y cuando lo cierra, gira cada vez más rápido. Esto ocurre porque ese momento angular, esa cantidad de rotación se conserva. Entonces, eso hace que no pueda ponerse, todo el material no caiga en la estrella, sino que se forme un disco alrededor de la estrella, como el que se ve aquí, que está girando alrededor de la estrella. Ese disco está hecho de polvo y de gas, casi todo es gas, pero esos discos se llaman discos protoplanetarios porque van a formar sistemas planetarios como nuestro sistema solar. Y lo que les quiero decir es que cada estrella que nace forma a su alrededor este disco. Ahorita vamos a ver cómo son estos discos. Además, desde etapas muy tempranas, estas estrellas avientan al espacio en direcciones opuestas, perpendiculares al disco, unos vientos muy poderosos, muchísimo más poderosos que el viento solar, o sea, con una cantidad de masa que es millones de veces mayor que la cantidad que avienta nuestro Sol. Y ustedes saben que el viento solar, pues a veces avienta una cantidad de material muy fuerte que choca con la Tierra y que tiene un escudo magnético. Y estas eyecciones de masa del Sol, pues van a crear la interacción con la atmósfera de la Tierra y su campo magnético, las auroras boreales. Entonces estas estrellas jóvenes van a hacer eso, pero así muchísimo más fuerte que el Sol. Y finalmente lo que van a hacer es disipar con estos vientos la nube materna, y uno ve a una estrella como la que ven aquí abajo a la derecha, que tiene un disco, está joven, es una estrella joven, que tiene un disco alrededor y un viento más débil en estas etapas. Esta es lo que llamamos una estrella joven, y esta estrella, para que la llamemos joven, pues tendrá entre, digamos, 1 y 10 millones de años. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo que joven 10 millones de años? Bueno, joven comparado con la vida de nuestra galaxia o la vida del universo, que son muchísimo más viejos.
Entonces, ¿cómo son estas nubes? Bueno, tienen formas muy caprichosas. Aquí les quise enseñar solamente una. Han de haber visto en el lado izquierdo, es conocido como los pilares de la creación. Esta es una partecita de una nube donde se están formando estrellas en estos pilares alrededor. Y como hay una estrella muy caliente, cercana, esa estrella calienta la superficie de la nube y la evapora. Ustedes pueden ver un proceso así como de evaporación aquí arriba. Y empieza a descubrir las estrellas jóvenes que están aquí adentro. Se me hizo bonito también, esta imagen de la izquierda fue tomada con el telescopio espacial Hubble, pero la misma región fue observada recientemente por el telescopio James Webb, que es este telescopio espacial que se lanzó el año pasado y empezó a trabajar, a mandar imágenes fabulosas. Y entonces, digamos, en el rango de frecuencias que trabaja el James Webb, esta nube se ve más transparente que la del lado izquierdo. Pero bueno, este tipo de imágenes son realmente muy, muy hermosas. Y adentro de estos pilares están naciendo estrellas, por eso le llaman los pilares de la creación. Entonces, literalmente estamos viendo la foto del nacimiento de estrellas. Sí, están viendo en estas zonas internas, y se puede ver con muchísimo detalle, pues regiones donde ya ocurrió ese colapso, donde ya se formó una estrella, se formó un disco alrededor y está aventando estos vientos poderosísimos, ¿no? Entonces, si pasamos a esta otra, aquí les muestro cómo se ven estos flujos. En la parte superior izquierda, en el centro, no alcanzamos a ver la estrella joven, pero en direcciones opuestas lo que vemos es la interacción del viento con la nube materna. Lo mismo se ve en la derecha. En la derecha es otro telescopio y se forman estos lóbulos cuando el viento de la estrella interacciona con la nube materna. Es muy interesante mencionar que esta interacción de los vientos con la nube materna forma choques que se conocen como objetos Herbig-Haro. Y esto es en honor a George Herbig, un astrónomo americano, y a Guillermo Haro, que es un astrónomo mexicano muy importante, que inició, digamos, con su trabajo, se inició en México la astrofísica moderna, ¿no? Entonces, él descubrió, junto con Herbig, estos objetos y llevan su nombre. Y bueno, en la parte de abajo vemos como dos líneas, ¿no? Estas dos líneas son estos jets muy colimados, digamos, la parte del viento central que es muy colimada y que va a interaccionar con la nube y también se ve del lado derecho. Todo esto se hace con distintos telescopios. Y luego, ¿qué pasa entonces en los discos? Bueno, ya vimos cómo se ven, digamos, la interacción de los vientos con la nube materna. Pero el disco, les dije que aquí voy a poner una caricatura, pero ahorita les enseño una foto, en donde hay una estrella joven que tiene este material del disco dando vueltas. Y lo que me parece así, realmente así como pues interesante, y es que todo empieza, la formación de planetas, con un polvo muy pequeñito que se encuentra inmerso en este gas que da vueltas. Este polvo lo producen estrellas viejas, hay distintas formas de producir el polvo que hay en estas nubes, pero ese polvo empieza a chocar porque el material en los discos es muy denso y empieza a aglutinarse, como se muestra aquí abajo, y empiezan a crecer, de ser polvo de tamaño de micras, empieza a crecer hacia centímetros, finalmente metros, hasta que se vuelven rocas del tamaño de kilómetros, y estas rocas se pueden agregar muy eficientemente porque entonces ya entra en juego la gravedad, ¿no? Se van atrayendo. Y lo que hace este proceso es formar los núcleos de los planetas, de todos los planetas, como la Tierra, Venus, Marte. Oye, y una duda, mientras más grande entonces son estos discos protoplásmicos, más es la probabilidad de jalar más materia, ¿no? Pues, no necesariamente, digamos, hay una cierta cantidad. En realidad los discos tienen una fracción de la masa de la estrella. Digamos, si la masa de la estrella es una masa solar, vamos a hablar una masa igual al Sol, entonces el disco tiene como un 10% de ese material todavía disponible para formar primero estos núcleos planetarios y luego planetas, ¿no? Entonces,
esto que les muestro, este proceso, pues en realidad hay suficiente material para formar varios planetas, ¿no? Un sistema planetario. Pero lo interesante es que este polvo tiene que crecer de ser esas partículas chiquititas a ser, digamos, del tamaño de la Tierra, ya agregando lo que se llama planetesimales cuando son de ese tamaño grande. Y eso tiene que ocurrir en unos cuantos millones de años, porque posteriormente el disco va a desaparecer, el gas, la estrella va a calentar el disco y va a disipar el gas, y ya nada más quedan los sistemas planetarios y un poco de escombros, ¿no? De piedras que no lograron formar planetas. Entonces, ¿Y qué es lo que hace que vayan creciendo de tamaño? Pues mira, originalmente estos polvitos que están aquí girando con el gas, pues se van a colisionar entre ellos, ¿no? Y a la hora de colisionar, pues se van aglutinando y creciendo poco a poco. Y ese crecimiento lo podemos observar, hoy en día lo podemos observar. Podemos determinar si en un disco hay polvo pequeño o hay polvo grande. Y luego hay una parte que no podemos observar, ¿no? Que es la formación de estas rocas más grandes y ya la formación de los planetas. Esa parte no la podemos observar y tiene que ver con los telescopios que uno usa y posiblemente no va a ser posible observarla, pero sí podemos ver cómo el polvo en los discos va creciendo del tamaño original y cómo este polvo, pues a su vez, se va a aglomerar en ciertas zonas de los discos, y estas zonas son las que van a poder crear un núcleo planetario. Y les quiero decir por qué lo podemos ver. Porque en 2014 empezó a funcionar en el desierto de Atacama un interferómetro que se llama ALMA, por sus siglas en inglés, que es como el Atacama Large Millimeter Array. O sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, un interferómetro son varias antenas que trabajan en conjunto para formar una imagen. Esto está en el desierto de Atacama a 5.000 metros de altura, en una zona hermosísima, pero sí parece así como que está uno en la luna. O sea, realmente es un lugar súper árido. Y tiene que ser así porque estas observaciones requieren que la atmósfera esté muy seca para poder realizarse, que no haya vapor de agua. Entonces, la primera imagen que tomó ALMA es lo que ustedes ven aquí en el lado izquierdo, es el disco protoplanetario alrededor de una estrella joven que se llama HL Tau. Uh-huh. Esta estrella joven tiene 1 millón de años, pero es jovencísima. Y esto que ven ustedes aquí es el polvo que tiene el disco, que es muy brillante en longitudes de onda milimétricas, que es lo que logra ver este interferómetro ALMA. Pero ustedes pueden ver que este disco tiene como surcos, muchos surcos, ¿no? Se dan cuenta que hay varios surcos en el como disco. Anillos, ¿no? Anillos brillantes y surcos, anillos y surcos. Bueno, ese proceso de formar un núcleo planetario escarba, o sea, sigue dando vueltas el protoplanetas y va escarbando, va agarrando material de alrededor y va creando estas brechas que ven ustedes aquí. Entonces, pues una posibilidad es que aquí ya se esté formando un sistema planetario y que cada una de estas brechas corresponda, la haya limpiado un planeta que esté dando vueltas, ¿no? Sí. Bueno, eso no es claro porque esta estrella es muy, muy joven y el proceso que les platiqué de la aglomeración del polvo pues toma tiempo. Sin embargo, todavía es una pregunta abierta, pero esta imagen sorprendió al mundo, a todos, y la verdad es que hoy en día el campo del estudio de los discos protoplanetarios pues sufrió esta revolución a partir de ese año. Estamos ya casi a cumplir 10 años de la operación de ALMA. Y se han encontrado en todos los discos de las estrellas cercanas al Sol, donde se puede observar este gran detalle, se encuentra que todas tienen, pueden tener surcos y brechas, anillos brillantes y brechas,
pueden tener brazos espirales, pueden tener, digamos, vórtices, los discos. O sea, los discos protoplanetarios tienen muchas señas de la formación de sistemas planetarios. Entonces, ahorita les enseño solo una imagen, porque pues, la idea no es pues, atosigarlos con muchas imágenes, pero esta imagen es real y es un disco que se encuentra pues, cercano a la Tierra, como a 450 años luz. Y entonces, hoy en día, el estudio de esos discos realmente pues, ha dado muchísima información sobre este proceso de aglomeración del polvo y de crecimiento del polvo. En este disco HL Tau, el polvo ya ha crecido por lo menos de una micra a un centímetro. Parece poquito, pero es el camino hacia la formación de planetas. Entonces, ya que vimos que se pueden, o sea, que estamos viendo este proceso en los discos protoplanetarios, ahora sí quería decirles que ya se han detectado planetas alrededor de otras estrellas. Y el primer exoplaneta lo reportaron el astrónomo que está en medio y el astrónomo que está a la derecha. El que está en medio es Didier Queloz y el que está a la derecha es Michel Mayor. Y ellos reportaron el descubrimiento de un exoplaneta alrededor de una estrella tipo solar. Y con eso fue en 1995. Y con ese descubrimiento de ese exoplaneta, pues abrieron todo un campo nuevo de la astronomía. De hecho, ellos compartieron el premio Nobel con otro astrónomo, James Peebles, que ha trabajado en cosmología y ha hecho aportaciones así también importantísimas. Pero el descubrimiento de ese exoplaneta abrió un campo nuevo de astronomía, porque hoy en día se han descubierto más de 5.500 exoplanetas. La mayor parte de ellos en sistemas planetarios. O sea, estoy dando un brinco de los discos protoplanetarios, ahora sí ya a ver los planetas. Esos planetas ya se empezaron a detectar con distintas técnicas desde 1995. Oye, Susi, y cuando hablamos de exoplanetas, les decimos exoplanetas porque no están en nuestro sistema solar. Por eso les decimos exoplanetas. Exoplanetas porque giran alrededor de una estrella diferente al Sol. Y yo hoy tengo una pregunta porque hace rato que dijiste de la estrella L Tau, ¿se llama o H Tau? HL Tau, sí. Dijiste, está cerquita, 450 años luz. ¿Qué tan cerquita significa eso? O sea, ¿está en nuestro sistema solar? No, está lejos, pero lo que pasa es que, digamos, de la región. Para ubicarnos en qué cerquita. Sí, no. Hay estrella, la estrella más cercana a la Tierra, creo que está como a 4 años luz. Pero estas estrellas jóvenes, pues están más lejos, están en distintas nubes moleculares. Y una de las más cercanas es precisamente la nebulosa de Tauro, del Tauro. Por eso la fuente se llama HL Tau, o sea, Tau es que pertenece a la nebulosa de Tauro. Esa es una, digamos, es como una, ¿cómo se llama? Donde están muchos bebés así. Una guardería de estrellas, oh. O sea, en esa nube de Tauro hay una guardería de estrellas y es de las nubes más cercanas. Por ejemplo, ustedes han visto, Aliesha seguramente conoce, y muchos de los que nos escuchan, la constelación de Orión. Sí, claro. La constelación de Orión tiene sus hombros y tiene muchas partes, ¿verdad? Pero tiene una espada, ¿no? Sí. Y en medio de la espada está una nebulosa que es la nebulosa del trapecio de Orión, donde hay 4 estrellas muy brillantes. Esas estrellas también son jóvenes, son estrellas mucho más grandes que el Sol, tienen 20 o 30 veces la masa del Sol. Son muy calientes y están rodeadas de estrellas tipo solar pequeñitas y cada una de esas estrellas tiene su disquito, o sea, son estrellas jóvenes que pues no llevan más de unos cuantos millones de años, poquitos, 2 o 3 millones de años. O sea, pero si uno se fija en Orión está 3 veces más lejos que la nube de Tauro. Oye, antes de
de pasar a las preguntas con mis compañeros, con Walter y con Lil, nada más, y dime si estoy equivocada, un año luz equivale aproximadamente a 9.5 por 10 a la 12 kilómetros, más o menos. Tu tarea. Mi tarea. Esto que para nuestro público es 9.5, a 9.5 quítenle el punto y añádenle 12 ceros y luego se le ponen kilómetros. O sea, es un titipuchal, ¿no? Entonces, eso es un añito luz. Entonces, imagínense cuando Susi dice, está cerquita, 450 años. Está cerquita para ser una región de formación, claro, de estrellas, ese es el punto, ¿no? Sí, y está cerquita porque yo les digo, está a, no sé, a 450 años luz. Sí tienes razón, ¿eh? En cuanto a la medida que dices. Yo pienso en centímetros, fíjate, no pienso en kilómetros, porque así trabajamos los astrónomos. Digamos, contradictoriamente, las distancias son enormes y las medimos en centímetros. Pero, wow, pero bueno, digamos, 400 años luz comparado con el tamaño de la galaxia, que digamos, tiene un diámetro de 100.000 años luz, pues está cerquita, ¿no? Ah, sí. Muy. Sí, a ver, y yo quería preguntar, a ver, de la Tierra al Sol, ¿cuántos años luz hay? No hay, hay nada más 8 minutos luz, o sea, sí. Ah, ok, sí, a ver, pero justo para dimensionar, sí, ¿no? Porque digo, el Sol es algo que vemos todos los días. Por ejemplo, 8 minutos luz. Sí, así, sí, 8 minutos luz. 8 okay. minutos luz, si se apagara el Sol, que ojalá que no pase, no va a pasar, nos enteramos 8 minutos después. Tenemos 8 minutos de agonía. Oye, no, no es cierto. No, más bien de tranquilidad, porque no te das cuenta. Pero bueno, no va a pasar, ¿no? Nada más es el tiempo que tarda la luz del sol en llegar a nosotros. La luz del sol en llegar acá. Sí. Pues sí. Oye, ya empezaron a llegar muchas preguntas también acá del auditorio. Sí. Nada más antes de eso, hay muchas técnicas para medir estos exoplanetas, pero yo no puedo dejar de mostrarles esta. Esta es muy difícil, es una técnica de imagen directa. Este es uno de los discos que yo les platiqué hace ratito. Es un disco más viejo, tiene 5 millones de años. Se encuentra a 270 años luz y tiene, este sistema tiene 2 planetas. Esto que ven aquí es como el polvo que hay en ese disco, que realmente no les he dicho, pero el polvo es una cantidad muy pequeña, pero emite un montón en estas longitudes de milimétricas donde los observa ALMA. Y este puntito que ven aquí al centro, pues es polvo que rodea la estrella joven. Esto es un hueco abierto por este planeta y puede que haya otros. Pero este puntito es un planeta, como les digo, que a su vez tiene polvo alrededor, como si tuviera un disquito alrededor. Y ese disquito puede formar hasta 3 lunas. No sabemos si las va a formar o no. Pero tiene masa suficiente para formar hasta 3 lunas. Entonces, se los quería enseñar nada más porque, pues, me parece que aquí ven un planeta en formación. Claro, eso es así muy difícil porque los planetas en general son fríos y no emiten luz, pero en este caso, digamos, el planeta todavía se está enfriando y por eso lo podemos ver. Y me surgió una duda, es que pienso en Saturno, ¿no? Y su disquito. Y su disquito. Ajá, ¿es eso? ¿Es ese polvo también? Puede ser ese polvo también, o sea, cuando tú ves a Saturno y dices, veo un anillo, en realidad ese anillo está formado por rocas grandes, por rocas de tamaño de kilómetros, lo que pasa es que está tan lejos que tú lo ves súper delgadito, sí, ¿no? Sí, entonces, yo lo vi de niña cuando pasó el cometa Halley. Sí. No vi el cometa Halley, pero terminé viendo Saturno, me acuerdo muy bien. Y es precioso, ¿no? El primero que descubrió los anillos de Saturno fue Galileo, cuando empezó a usar un telescopio para ver el cielo, ¿no? Wow. Y no lo veía muy bien, pero hoy en día con un telescopio relativamente pequeño podemos ver anillos que además son hermosos porque uno los puede... o sea, Galileo decía que los anillos desaparecían, pero no es así, sino que hay veces en la órbita que los vemos así como... inclinados y los vemos muy bien, pero hay veces que lo vemos justo de canto y ya no los vemos porque son súper delgaditos, ¿no? Entonces, bueno, se sabe muchísimo de los anillos de Saturno, son hermosísimos y están formados por rocas. Ya no es polvo, ya creció ese polvo, ¿no? O incluso puede ser que haya sido, se haya
formado una luna que se destruyó y la luna quedó dando vuelta, los restos quedaron dando vueltas alrededor de Saturno, ¿no? Sí. Se nos está acabando el tiempo. Perdón. Varias preguntas. Creo que yo nada más vemos las preguntas si quieren y luego nada más les platico un poquito más. Voy a dejar de compartir, ¿verdad? Sí, ya te vemos. Adelante, ya. Walter, adelante. Gracias. Vamos a leer la primera pregunta que nos llegó. ¿Qué resultado dio el proyecto SETI que conectaba varias computadoras en la Tierra para la búsqueda de vida inteligente? No detectó ninguna señal de vida inteligente. O sea, se monitoreó muchísimo tiempo el espacio, se mandó incluso señales de la Tierra, pero no se detectó nada. No es como la revista, la película esta de Contact, ¿no? ¿La vieron? Sí, claro. Donde Judy Foster ve una señal, bueno, detecta una señal. Obviamente no la puede escuchar porque esas señales se tienen que procesar en las computadoras, pero bueno, no pasó eso. Perfecto. Nos preguntan, ¿el tipo de estrellas en la influye en la cantidad de planetas que se forman alrededor de ella? Sí, es posible. Por ejemplo, una estrella muy grande y caliente, es posible que evapore el disco alrededor rápidamente y entonces a lo mejor los planetas solamente se pueden formar lejos de la estrella, ¿no? Una estrella fría como la Tierra o más pequeñita y más fría, han encontrado que tienen sistemas planetarios muy, muy cerca de la estrella. Entonces sí depende, no sabemos todavía exactamente cómo, pero sí depende de la estrella. Gracias, doctora. Nos dicen que les gustó mucho la charla, nos preguntan, ¿sabemos qué tipo de elementos químicos están presentes en el polvo? Porque justo mencionaba que era la forma en la que se formaba en el centro de los exoplanetas. Y de los planetas como la Tierra y Júpiter, o sea, Júpiter y Saturno tienen un núcleo rocoso, pero atrajeron gravitacionalmente en su camino alrededor del Sol mucho material y se volvieron los planetas gigantes gaseosos, pero en su centro tienen un núcleo rocoso. Sí se sabe qué tipo de elementos, por ejemplo, mucho del polvo está hecho de grafito. Este grafito es como carbono, no es el único elemento, ¿no? Que son como, son sólidos y emiten, hay muchísimas, no me sé todos los nombres, pero cosas como olivinas, hay distintos tipos de componentes que se encuentran en el polvo y que su luz nos permite saber qué estructura tiene ese sólido, ¿no? Eso lo podemos saber, pero hay muchísimo silicio también, ¿no? Ok, nos preguntan, ¿en México tenemos telescopios como los que se tomaron las fotos de los pilares de la creación? No tenemos esos telescopios, nuestros telescopios son mucho más pequeños. Sin embargo, México, los astrónomos mexicanos, que ahora es una comunidad muy fuerte, muy pujante, les platiqué que desde la época de Guillermo Haro, que empezó por 1950 empezó el despegue de la astronomía moderna. Los astrónomos utilizan telescopios en todo el mundo. Hay astrónomos mexicanos que están, por lo menos conozco a uno, que tiene un proyecto que se va a observar con el telescopio James Webb, por ejemplo. Hay muchos astrónomos que están observando con este telescopio que se llama ALMA, que está en el desierto de Atacama. Hay otros astrónomos que observan con un arreglo interferométrico que está en Nuevo México, en Estados Unidos. Hay astrónomos que usan telescopios que están en toda la Tierra. Por ejemplo, uno de mis colegas que vieron la imagen del hoyo negro en el centro de la galaxia. O telescopios, hoy en día les decimos, de acuerdo a la longitud de onda con la que trabajan, pueden ser telescopios de radio, telescopios infrarrojos, telescopios ópticos, telescopios de rayos gamma, de rayos X, todos esos la comunidad astronómica los utiliza. Los utiliza a través ya sea de tiempo libre internacional o de colaboraciones con otros astrónomos del mundo.
Ya, ahorita que hablabas de esto, justo me surgió la duda. O sea, tú metes un proyecto y dices, quiero usar este telescopio para tal pregunta, Sí. y entonces te dan como tiempo en el Ah, telescopio. justamente así Algo funciona, así así. Ah, funciona. mira, no Y es sabía. muy competitivo y solamente las Me mejores imagino. propuestas se aceptan porque los telescopios cuestan una cantidad enorme de dinero. Sí, me imagino. Una infraestructura increíble. Exacto, pero no todos los telescopios son abiertos a este tipo de propuestas, o sea, digamos al Claro. mundo. Hay telescopios como el que está en Nuevo México, que sí está abierto al mundo, pero el telescopio ALMA se hizo por un consorcio de países de Europa, de Estados Unidos, de Taiwán, ¿no? De Japón, y ellos usan el tiempo. Entonces, la forma en que usan los mexicanos es colaborando con ellos. Claro, muy bien. Pues rápidamente que se nos termina el tiempo. Pero tenemos una pregunta en YouTube de Adela H. Dice, muchas gracias por la charla, doctora. Me surgieron unas dudas. ¿Los planetas fuera de nuestro sistema podrían tener vida? Sí. ¿Usted cree que sea cierto lo que mostraron hace unos días en el Congreso sobre Los Latinoamérica? planetas pueden tener vida, pero no es verdad lo que mostraron, no es cierto. Aquí les muestro, ¿lo alcanzan a ver? Digamos, No lo los comparto. planetas, ya Ahí lo va, ya comparto. está, ya está. Sí, un concepto importante es la zona habitable, o sea, los planetas se encuentran a cierta distancia de su estrella y esa distancia, digamos, de forma simplista, indica la temperatura del planeta. Entonces, si está muy cerca, pues el planeta es muy caliente y no puede tener agua líquida. Y si está muy lejos, sería muy frío y si tuviera agua, estaría en forma sólida. Por ejemplo, nuestro sistema solar tiene a Mercurio, perdón, a Venus, a Tierra y a Marte en esta zona donde puede existir el agua líquida, que se llama la zona habitable. Y sin embargo sabemos que Venus, por un efecto invernadero, pues tiene una temperatura de como un horno, ¿no? 400 grados centígrados. Y sabemos que Marte tuvo agua en el pasado, entonces el único planeta afortunado es la Tierra. Entonces el decir que está en la zona habitable no necesariamente significa que tenga vida. Nada más lo que podemos decir, y voy a dejar de compartir, es que el planeta... Si tiene agua, puede ser líquida, y si es líquida y tiene agua líquida, entonces podría haber vida. Y están buscando, o sea, creo que en nuestro, posiblemente me toque a mí o les toque a ustedes, seguramente los jóvenes, que los telescopios nuevos como el James Webb están estudiando las atmósferas de los exoplanetas, tratando de buscar en estos que están en la zona habitable, están tratando de buscar si hay moléculas que indiquen una actividad biológica. Por ejemplo, la Tierra. El metano está producido por mamíferos. El CO está producido por pues las plantas, actividad biológica. Entonces, si llegan a detectar algún tipo de estas moléculas, pues tienen que demostrar que no hay otra manera de hacerlo más que por actividad biológica. Claro. Y eso indicaría que hay agua, digo, si detectan estas moléculas, podría indicar que ese planeta tiene por lo menos vida bacteriana, ¿no? A nivel pequeñito. Ahora, vida inteligente es más difícil, ¿no? No es que cada estrella que hay en la galaxia se formó con su disco y ese disco dio origen a un sistema planetario, pero las condiciones para formar vida no son sencillas. Yo los invito en 9 de octubre en el Colegio Nacional va a haber una plática sobre la posibilidad de que lleguemos a encontrar vida inteligente. Pero además, eso yo creo que va a ser muy interesante, y van a ver cómo lo que dijeron en la Cámara de Diputados está mal. Ciertamente es difícil. Bueno, estas momias que mostraron, parece que ya hay estudios que indican que son huesos de animales, pero no solo eso, sino que las distancias interplanetarias son enormes. Entonces, no es necesario, o sea, si nosotros podemos tener tanta información sobre la formación de los planetas en los discos, sobre los exoplanetas, pues imagínense una civilización muy inteligente que tuviera una gran tecnología, pues nos puede observar desde lejos, ¿no? No tiene que llegar hasta acá. Claro. Y además tampoco va a llegar
a las zonas más aisladas, se trataría de comunicar, me imagino, con la gente, ¿verdad? No sé. Yo, las distancias son muy grandes. No es que no haya vida inteligente. Nada, claro. O sea, las probabilidades no son cero. Ustedes pueden ver esta plática. La pregunta es también si le vamos a poder distinguir. No van a ser como nosotros. Sobre todo aquí les hablo a mis colegas que saben de biología y química. Las condiciones que formaron a los seres humanos son muy precisas de la Tierra. Entonces, quizá nosotros encontramos algún planeta que tenga algún tipo de vida que ni siquiera sabemos que está ahí porque no lo reconocemos. Correcto. En fin, deben ser muy críticos. Lo que dicen los astrónomos es, creo que Carl Sagan dijo que una afirmación extraordinaria requiere pruebas extraordinarias. Entonces, sean muy suspicaces. Los científicos estamos trabajando y hasta el momento no hay evidencia de vida en ningún lugar donde hemos buscado, ¿no? Claro. Pero estamos buscando. Y el caso que encuentra. Pues bueno, ¿no? O sea, tal vez no nos tocará a nosotros. Y, en fin, acérquense a la ciencia, ¿eh? Y siempre los invitamos y las invitamos a eso, sí. Oye, sí, pues mire, Antonio Duarte y Daniel Bracamontes nos felicitan. Abrazo a ustedes también, gracias por seguirnos. Y vamos con la última pregunta. La verdad es que este tema es tan apasionante que podría dar para otra hora más, pero el tiempo es limitado. Sí. Entonces, vamos con esta última pregunta, que es de Daniel Bracamontes también, y dice, doctor, en todos los planetas entonces, ¿pudo haber habido agua? ¿Sería algo que podría formarse de manera inherente a su origen? No necesariamente. No sabemos bien, por ejemplo, el origen del agua en la Tierra. No se sabe si lo trajeron con meteoritos que venían con hielo en la superficie y llegaron a la Tierra, o si se produjo con un proceso, digamos, interno de la Tierra. No se espera que todos los planetas tengan agua. Tampoco, ¿por qué buscamos agua? Porque la biología que conocemos se basa en el agua. Pero bueno, es la única que conocemos. Podría haber otro tipo de biología que se basara en otro líquido que no fuera el agua. Hay gente pensando en estas cosas. Hay institutos completos pensando en cómo podría haber otro tipo de biología en otras condiciones, pero no se espera. El agua existe en las nubes moleculares, el agua existe en los discos protoplanetarios, pero no necesariamente a la hora de formar un planeta. En todo este proceso que les platiqué, pues al final van a quedar estos lagos hermosos, ¿no? Como los mares. Realmente somos muy afortunados, hay que cuidar este planeta. Totalmente. Oye, y nada más para decirle a Emi Lemus, que pregunta, y entonces, bueno, Emi, no estamos diciendo que no exista vida en otros planetas, pero hasta el día de hoy todavía no tenemos pruebas. No tenemos pruebas, pero, y claro, hay tantas estrellas, hay tantas galaxias, que la probabilidad no es cero, ¿no? Y de que hay vida, seguramente hay vida. Que es microbiana, pues seguramente esa es más fácil de encontrar o de saber que existe. Vida inteligente, pues hay más condiciones. Tengo un amigo, Antonio Lascano, biólogo muy famoso, que es muy escéptico de que sea fácil formar vida inteligente. Pero pienso que, pues sí, debe haber, digo, los números son tantos planetas que hay alrededor de cada estrella que la probabilidad no es cero. Sí, no es cero, pero no la hemos encontrado, ciertamente no la hemos encontrado. Y para quien quiera seguir escuchando de esto, dijiste en el Colegio Nacional el 9 de octubre. El 9 de octubre, que las probabilidades de encontrar vida inteligente. Genial. Se nos acabó el tiempo, Susana, y como sabes, siempre cerramos el programa pidiéndole a nuestra invitada una frase, algo inspirador para las y los más jóvenes que nos están escuchando y que a lo mejor están coqueteando con la idea de hacer ciencia. Bueno, yo lo único que les quiero decir es que encuentren algo que les apasione. La ciencia a mí me parece fascinante, apasionante, pero ustedes encuentren lo que les apasiona
y no hay dificultad en que puedan llevarlo a cabo. Ustedes pueden hacerlo porque el que algo les apasione quiere decir que van a hacer el esfuerzo, como Aliesha dijo al inicio del programa, y que no les va a costar trabajo y que lo van a disfrutar. Y la ciencia es un mundo fascinante y tiene muchísimas aplicaciones, y lo que quieren es algo más aplicado. Entonces la ciencia es fascinante, tiene aplicaciones, le sirve al ser humano, y es un placer estudiar algo de ciencia. Así es. Muchas gracias, Susana. Ha sido, la verdad, es que una sesión padrísima, y como te decía, aquí podríamos quedarnos otra hora, ¿no? Tiempo siempre es lo que nos falta. Nada más, antes de despedirnos, cuando hablabas, Susi, de los telescopios, Nancy Román es una astrónoma, ¿no?, que está lanzando justo, que hace muchos años trabaja en la construcción de un telescopio que abarque 15 veces más lo que abarca el Hubble, nada más para que se den una idea, 15 veces más. Entonces, desde ella, pues está pensado, ¿no?, que en 2027 se lance este telescopio, que Nancy Román lleva años metida en este proyecto, una astrónoma, una mujer. Pues ahí estamos haciendo ciencia. Bueno, sí, va a ser en su honor. En su honor, claro, en su honor, claro. Porque, y es un telescopio que es uno de estos grandísimos telescopios que se construyen ahora o están en proceso de construcción. Se llaman algo así como telescopios extremadamente grandes. Y va a ser, por supuesto, un telescopio súper poderoso. Y no está planeado para ver así como en nuestra galaxia, sino para ver más allá de nuestra galaxia. Y ella, pues es una mujer que inspira a las mujeres a dedicarse a la ciencia, en particular a la astronomía, y por eso, por su trabajo, se le reconoce y se le va a hacer ese telescopio en su nombre. Y de hecho, no estaba yo buscando ahorita, pero falleció relativamente recientemente, sí. 2018, sí. Pero bueno, realmente es un ejemplo. Estas personas que ven que se puede, no importa el género, no importa de dónde viene uno, si ustedes están interesados pueden lograr lo que quieran. Así es. Susana, otra vez, muchísimas gracias por esta plática tan inspiradora y tan interesante. Gracias, como siempre, a L'Oréal, a la Academia Mexicana de Ciencias, a Walter, a Lalo, Lil, gracias por estar aquí. Y gracias, Susana, otra vez un abrazo enorme. Gracias a todos, a todas, por seguirnos, por estar pendiente. Nos vemos el 12 de octubre con otra plática también muy interesante. Aquí les esperamos y nos despedimos deseándoles felices sueños científicos. Hasta la próxima. Gracias por la invitación y gracias al público por estar aquí. Sí, gracias. Vamos a soñar con estrellas. Exacto.